Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Dragon Ball Z Dokkan Battle en Android. Bueno, hoy vamos a jugar el primer capítulo de este nuevo modo que tenemos acá para Dokkan Battle, llamado Batalla del Universo C contra el Universo 7. Un evento especial que dura más o menos un mes. Y empezamos por primera a grabar este juego. Muchos eventos interesantes, pero vamos a jugar el primer evento, señores. Yo todavía no terminé acá, pero lo vamos a grabar en modo normal, no lo vamos a grabar en modo difícil. Después grabaremos en modo difícil, pero cuando tenga un buen equipo. Al lado de mi video voy a dejar, los hashtags hermosos que vamos a dejar en el día de hoy. Nueva manera para el canal, el hashtag Nico Brujo, el puto crack, el puto amo. Y like a vos, señores, exactamente. Bueno, vamos al grano, vamos a ver. El juego es muy bueno. Trata, bueno, de, no sé, de viajes del futuro. Yo no entendí un carajo, pero tiene una buena historia y buenos eventos. Es lo importante, ¿saben? Es fácil, es básico. No hay que ser tan pelotudo para jugarlo. No, antes que lo aprendas a jugar suficiente. Yo ya lo aprendí a jugar muy bien. Eso, este juego hace dos días y ya soy nivel 28 con una banda de personajes de Super, de GT. Tengo de todo. Pero para la gente que les guste este juego, lo pueden probar. Descargarse el APK si no son de Estados Unidos. Yo no sé tampoco, pero tuve que crearme una cuenta de Estados Unidos obligatoriamente para poder jugar a esto. Así que este juego no tiene ningún logro, no tiene nada interesante acá. El logro es conseguir los personajes, lo más importante, señores. Acá podés ir recogiendo medallas que aumentan el nivel en el personaje. También pueden elegir, bueno, no más, hay de tres modos. Las blancas, que son las más difíciles. Así que las medallas y también los niveles para conseguir personajes. Para conseguir personajes que juegan en el nivel más alto del juego en las misiones. Es el rango, perdón, Z-Hard o Super. ¿Ok? Super o Z-Hard y te dan todas las casas. Si vos jugas normal, te pueden dar de casualidad 2 o 3, como en el evento de la saga GT, que también lo vamos a grabar. Es el primer capítulo. Vamos a empezar con la saga GT. Pero ¿cómo grabar el modo historia que tiene el juego? Esto es un evento. Esto no es el modo historia en sí. Pero vamos a grabar porque a la gente de Dragon Ball Super le gusta mucho esto. Así que vamos a empezar. Después de la semana que viene tal vez o vaya, vamos a grabar otro juego. Que puede ser o Clash Royale, que algunos ya me lo propusieron. O también tenemos GTA San Andreas. Tenemos varios juegos. Ya vamos a ver. Nico Brujo YouTube les promete que lo va a grabar. Se los promete. Bueno, aquí lo que hay que hacer básicamente en este tipo de juegos, así como están viendo acá, hay que tocar las bolas estas que aparecen acá. Si tocan 5 y 5 correctas, da un super ataque al personaje que sea. Si es Goku Super Saiyan, si es Frost, por ejemplo acá, Raditz, Goku y Frost. Los tres me tocaron en Grey, que es genial. No me tocó ni Good ni nada por ahora. Pero, Nosotros empezamos a jugar con la dificultad más alta. Es simple para los que aprendan a jugar este juego. En una semana se lo pueden pasar todo el modo historia. Yo el modo historia lo estoy jugando, voy de a poco, pero estoy jugando más los eventos porque quiero ganar más personajes. Tengo muchos personajes ya en el nivel máximo, que es de 60 a 80. Luego mejores personajes como puede ser Frost, como puede ser Super Saiyan Good, Super Saiyan Goku, Whis, que llegó al nivel 60, me lo conseguí directamente en el nivel máximo, ni mejorarlo. Y tenemos muchas cosas. Aquí, como ven, Goku Super Saiyan larga su ataque definitivo, que es el Kamehameha. Como dije, 5 y 5 dan el ataque definitivo y un KO crítico, señores. Le damos a Vegeta en estado base.
Bueno, el juego se basa mucho en Budokai 2, que si lo conocen, a Dragon Ball Z Budokai 2 se basó mucho en juegos así de mesa por turno. Así que, bueno, este juego también es bueno. Bueno, tenemos al señor Kaba, al señor Freezer, al señor Troy y al señor Shaco en nuestros costaditos del video. El video está en el medio, al lado tenemos nuestras miniaturas hermosas que sacamos del mismo juego. Porque quisimos añadir eso para no quedar la pantalla negra. Lamentablemente no quería ponerlo full HD, así que lo dejé así nomás. Bueno, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado el primer capítulo de Dragon Ball Dokkan Battle. Bueno, hasta el próximo video. Adiós, no se olviden de los hashtags, señoritos. Hasta el próximo video. Bye.